El càncer de pit fa 2 anys que hi estic lluitant, però abans n'havia tingut un, allà als 30 anys, ja tindré un càncer de pell que era un melanoma maligne. Ara, amb aquest, doncs et podria dir que en 2 anys he fet 3 quimios diferents i he passat 3 cops pel quiròfan. I ara estic amb un pla experimental que bé, mira, sembla que un cop acabes tens ganes de fer alguna cosa més, perquè sembla que si tu, a nivell personal, si no fas alguna cosa per la malaltia, és com si la malaltia t'hagués de vèncer a tu. I per això llavors vaig demanar si hi havia alguna cosa després de tot el procés i em van, per sort he pogut entrar en un pla experimental. I aquest pla experimental sí que té efectes secundaris, però bueno, mira, els vaig portant. Siempre que se le explica un ensayo clínico a una paciente, se tienen que explicar los riesgos y beneficios y ella libremente toma la decisión de participar o no. Y en cualquier momento también puede salir del estudio en concreto. Lo que se trata de demostrar es que añadir al tratamiento estándar a las mujeres una vez operadas y en tumores que son hormonosensibles, el añadir unos fármacos nuevos que se llaman inhibidores de ciclinas, van a disminuir el riesgo de la presentación de metástasis a lo largo de los años. Aquest tractament està funcionant amb gent que té metàstasis i doncs, per evitar que les quines tenim el càncer arribem a la metàstasi, penso que és un estudi que servirà per tothom. Pot ser que a mi no funcioni, però sí que servirà per veure si pot funcionar amb altres persones. Siempre se les ofrece los ensayos clínicos porque piensas que es lo mejor para el enfermo. Que podamos hacerlo desde aquí pues significa la gran ventaja de que si tú consideras que se está haciendo un ensayo en Barcelona y los quieres derivar allí, pues está siempre la molestia. Con un ensayo clínico estás más atado al hospital, tienes más controles y el hecho de tener que desplazarte a Barcelona conlleva pues mucho más perjuicio. En cambio, si los pudiéramos hacer aquí, pues es una gran ventaja, sobre todo para los pacientes. Vindre sovint a mi no m'importa, perquè penso que quan vinc aquí doncs m'escolten, em miren i estic controlada. La participación en ellos pues siempre nos permite avanzar en las nuevas terapias. ¿Vale? El hecho de participar en un ensayo clínico no conlleva ningún riesgo para las pacientes, porque son ensayos que suelen ser preparados por expertos, tienen que pasar la aprobación del Ministerio de las Agencias Sanitarias y también los comités de ética de los hospitales. O sea, y siempre prima la seguridad del paciente, no van a tener por qué sufrir ningún daño. Es bueno participar en los ensayos clínicos porque así las pacientes seguramente que se benefician mucho antes de que esté aprobado este fármaco para esta indicación y aparte ayudan a todo el resto de mujeres porque las agencias sanitarias aprueban los medicamentos para todas basándonos en los resultados del beneficio de estos ensayos clínicos, si salen positivos, si resultan que demuestren el beneficio de esta combinación. T'aferres a la vida i t'aferres al que sigui, i no ho sé, jo tinc moltes ganes de fer un munt de coses. I l'important és això, una actitud positiva i no escoltar-te massa els mals. No centrar-te massa en el dolor que tens, sinó vas fent, surts, vas per la natura i això et dona, no ho sé, a mi m'ajuda molt. Del Covid i les mesures he hagut de deixar el gimnàs i puc fer molt poques coses de les quines feia, però l'únic que puc fer i que em va molt bé és anar al bosc, o al bosc o a la muntanya. Els colors, la muntanya, les olors, no sé, tenen una energia que... I llavors també faig meditació i algunes estones de tai chi o ioga.